Bueno, muy buenas, ¿qué tal gente? Voy a continuar Devil May Cry 5. Mika Wong, hola. Hola, Mikala. A full Dante hoy, ¿eh? A ver qué pasa. Devil May Cry. Guión 10. Título ahí dice comandos, comandos y exclamación comando y te va a mostrar los comandos. Uni/92 llegue. La pone. If I don't return, you must run by yourself alone. Guille salta. Hola, Guille, ¿cómo te va? ¿Dónde? En el título del video, fíjate. Uni/92. Hola, Guille y Mika. Mika Wong. Hola, Guille. Guille salta. Hola, Mika. Nightbot. También te ayudamos cara con manos abrazando. Uptime, tiempo del stream, Discord, link del Discord, YouTube, link del canal. Uni/92. Así, Mika. Nightbot. También te ayudamos cara con manos abrazando. Uptime, tiempo del stream, Discord, link del Discord, YouTube, link del canal. Uni/92. Ahora lee al bote XD. Y sí, pone. Mika Wong. Ah, bien. Guille salta. Todo tranquilo, Pablo y Luz. Guille sí, salta. Todo tranquilo. Hola, Puni, ¿cómo estás? Hey, this is my gig. Guille salta. ¿Todo bien, Mika? If you could defeat Urizen, then I never Mika would have Wong. Dreamed of using that child. Sí, todo bien. Uni/92. Bien, gracias, Guille y vos. Dice de mayo. Oh, it stinks in here. I know. It smells like Guille hot garbage. Todo tranquilo, Puni. This is far worse than I thought. There's no crime in turning tail, V. These things might be a little too much for you. You're right. I'll leave the rest to you. Uni/92. Si todo tranquilo. All the way down here and turning tail, really? One must always have an insurance Guille salta. Policy. ¿Qué tal tu día, Pablo? ¿Qué tal el clima ahí en Posadas? No one special. Bien, todo tranquilo. Come on, let's go clean up this garbage. First come, first serve on the targets, Ra. Music to my ears. Hurry up, Dante. Guess I get to see it with my own eyes. If it really is you. Bueno, a ver, personalizar. Tenemos poco y nada de puntos, ¿eh? Poco y nada. Ah, solo objetos me deja comprar, no técnicas. Bata, agotado, dice. Bueno, ¿no? Entonces. Guille salta. Aquí día soleado en Salta Tranqui, 10 puntos. Me alegro. Mika Wong. Agotado de cansado. Bueno.
cambiar de arma. Alcance. Para acostumbrarse a hacer. That guy really do this? Well, no accounting for taste. Nayfor, únete a la familia Cara de Hombre, Cara de Mujer, Cara de Niño, https://discord.gg/q7bvx. Eso es lo feo, lee toda esa mierda. Soy yo, Twitch, se ve bien brillante de los colres hoy. Guille Salta, ¿qué tal tu día, Puni y Mika? Mika Wong, ¿qué fue eso? Puni barra baja 92. Y no podés quitar que uno lea al bot. Sí, quito. Mira, si saco el bot, no le leo a usted tampoco. Todo bien. Puni barra baja 92. Pero no podés sacar solo un usuario. No. No. Uni barra baja 92. Todo bien, Guille. Uni barra baja 92. Yo sí, arriba. Gracias, todo bien. Estilo. Madre mía, esto va a ser un parto para acostumbrarse a manejar. Arriba. Uni barra baja 92. Como decía, el Twitch se ve bien brillante hoy o solo en mi PC. Yaja. Guille Salta. Qué bueno, me alegro por ustedes, Mika y Puni, y yo todo tranquilo. Mika Wong, yo lo veo bien. Guille Salta, haciendo trámites por mi salud. Va a ser un huevo quilombo acostumbrarse a esto. Los estilos y las armas, el cambio y toda la mierda. Va a llevar tiempo. Pero tenemos cuatro estilos en cada. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Cada uno tiene un estilo distinto. Este para armas. Está difícil esta. ¿Te burla? Guille Salta. ¿Cómo vas en el juego, Pablo? Bien, avanzando. Está la misión número 10. Creo que son 15. Y esta creo que son las más largas. Débil. Yeah.
Mika Wong. Para arriba o para abajo. Puni barra baja 92. Arriata jaja. Mika Wong. XD. En realidad tengo que usar el... esto. Puni barra baja 92. No te preocupes, Mika, yo también escribo más jajaja. Guille salta. 10 de 15, Pablo, entonces ya te queda menos para que termines el juego. Sí, más o menos, ¿eh? Me está costando un huevo acostumbrarme a esto. Sé que no tenés el brazo que hay atrás de los bichos con Nero, lo puedes atraer. Y con Dante no, así que tenés que ir a acostumbrarte al no poder hacer eso. Tenés, no tener la estocada tampoco, que eso se compra, es una habilidad que se compra. Acá seguramente. A ver qué pasa. Bueno, habilidades. Velocidad. Doble salto. Estas dos hay que comprarlas, sí o sí. Esta no. Atracción. Ah, es para traerlos. Bueno, la otra es con la espada. Vamos a comprar velocidad y doble salto. Y ya no nos alcanza para una pinche mierda, seguro. Rebellion. Sí, es esta, la Stinge. Y habilita ya nivel 2. Mika Wong. Pensé que era para ser más atractivo. Guille salta. Hay que acostumbrarse, Pablo, no queda de otra. Sí. Siempre que viene juegos nuevos hay que adaptarse. Mika Wong. Pero es para atraer los enemigos. No, no tiene para atraer. Este es solo para los puños. Pero no salen tan caro, pero llegas tan mal de puntos al nivel 10. Ya cuando haces la misión 10, ya gastaste un huevo en Nero y en B. Este para las armas, para hacer un disparo cargado y no vale tan caro, vale 2000. Vamos a ver, Rebellion. Vamos a comprar hasta el nivel 2. Está bien. Este también está muy bien. Vamos a comprar esta y esta. No salen tan caro, ¿eh? Salen baratas las de Dante, dentro de todo. Y... pues yo te ¿qué coño es esto? Ah, es para la escopeta.
Esto es una burla. Sí. Sword Master. Ah, estas son las posiciones cuando cambias el estilo, seguramente. Digo, yo no sé. Cuatro. De los puños. Esta se esquiva y pega. El vuelo del dragón. Eso está bueno para levantar al enemigo. Puni barra baja 92. Compralos todos. Puni barra baja 92. XD. Es que es, no me alcanza, pone. La colera del fragón. No alcanza para comprar todo, ni loco. Comprar más o menos los más que vean más útiles. Al final terminas comprando todo, obvio, pero creo que ahí ya estamos y no me alcanza más para nada, así que ahí estamos bien. Acá se viene el jefe, me imagino. Si no aparece Nico con la camioneta, igual vendría un jefe. Algo. Esto es una mierda. Portador de la discordia. Este es el dueño del Discord. No era muy duro que digamos, ¿no? Si le sabes combinar, pero el tema es ese, ¿no? Mantener el que apunta mientras cambias el arma con el otro botón y pegas o disparas y te moves, te deja medio tarado. Hasta que te acostumbras hoy. No veo nada. Estaba en la oscuridad y no veo una pinche mierda.
Miguel salta. ¿Qué almorzaste de rico hoy, Pablo? En las partes oscuras no se ve nada. Joder, que pega también cuando quiere. Buena patada. Pero es difícil controlarlo, ¿eh? Bastante difícil. Y cuando agarremos el resto de las armas, peor todavía.
Ah, esto se cerraba si no pasaba. Ah, joder. Bueno, se cerró. ¿Qué va a hacer? Joder, en serio me agarró. Joder. Complicado el tema. Come on, baby. Come get me. 3, 2, 1. Y en media vida tengo. Fuego purificador. Traicionero por la espalda. Ah,
Joder, si se cierra rapidísimo, eh. Como caras con traza, eh. ¿De dónde hay que ir? Eso se baja. Allá no hay más. Ah, allá arriba. Como es todo tan raro el lugar, casi ni se ve. Bonito lugar. Joder, me pegó igual, ¿eh? Se apaga.
Es complicado tener que entrar a combinar botones, no es nada fácil, ¿eh? Pero está bueno y es todo costumbre, una vez que te acostumbras a los cambios de tecla y eso, de apretar un botón para cambiar los puños, la espada y eso. Vamos a ver qué podemos comprar acá. Súper guapo. Equipo. Ah, mira, tenemos 4 slots. 2 armas. Es que se van agregando más seguramente. Objetos. Comprar agotado. O sea que ya tengo todas las mejoras de nivel de vida. Ok. Rebellion. Velocidad. Apoyo en un enemigo. No me interesa. Atracción tampoco. Provocar no. Provocar nada. Rebellion tenemos las 3 compradas. El del puño. Ignición. Activa 10 counter. Patada. La verdad que no hay muchas opciones de compra, ¿no? Comprar en ignición. Y queda solo a ignición 2. Está bueno ese, ¿eh? El de las pistolas que podíamos comprarlo para hacer el tiro cargado. El medrita nivel 2. Ah, no tenemos más nada de puntos. Ya está súper rápido. Es ese de la escopeta. De volar a la mierda. No, no quiero comprar nada. Pero fuera. Voy a comprar puntos. ¿Qué le pasa? ¿Por qué apareció ahí? Ok. Ya estamos bien. Ya llegamos a traer al jefe. Obviamente no lo vamos a matar como todos los personajes que llegamos acá. Y nos revienta hasta que tengamos la fuerza suficiente como para matarlo. Well, well. Oh, king of stench and filth. I'm impressed. Those are two of the most badass women in the world. And I only know one other guy who can defeat them. Jackpot. Premio. Dante. No,
fue cuando llegamos con Nero, al principio. Continuará. Juega mucho, el juego juega mucho con atrás y adelante, o sea, te hace hacer misiones que te cuentan el casi el final y después vuelve hacia atrás. Our last hope, Nero. Eso fue lo que pasó. Estaban conversando sobre el tema. Mucha polenta, joder. No sé cómo lo vamos a matar hasta el final, Madre mía. Ahora fue cuando agarró a Lady y le hizo jefe. Y Trish todavía no la vimos. Así fue como Dante terminó acá en el tirado. Do a man's job. Hey, wait. I'm not done talking yet. Okay, you get some rest. By the way, I guess I owe you one. Ya tenemos la espada de Esparta. Son 11. Esparta. Claro, no tenemos a Rebellion, ya no tenemos más a Rebellion. Pero los golpes son los mismos. Lo que se ve. ¿15.000? No alcanza para nada. Y si no tenemos agotado más púrpura, 5 en stock. Ha sido una barrita del Devil Trigger. Comprar una. 6.000, vamos a comprar una más. Dura más la transformación. Bien. Puni barra baja 92. ¿Esas para qué son? Para que te suba la barra de la transformación. Te duren un poco más. El cacho espada, ¿no? Looks like I overslept. Time for a warm-up.
No, ese no era. Siempre me confundo con el de la transformación. Mika Wong, ¿juegas un teclado? No. Pero te confunde las teclas. Me quiero cubrir con el botón que se cubre en el Star Wars. Hasta que me saque el Star Wars de la cabeza. Y acá no te puedes cubrir. Ponele un poncho a Dante y así te vas a olvidar del otro colorado feo. Quiero cambiar el arma y apreté cualquier cosa. A que venís jugando 10 misiones con Nero, que no cambias el arma, es solo pegar y esquivar y atraerlos y pegarle. Que cuando querés jugar con Dante, te cambia la algunos teclas del lugar. O sea, no es que te cambie la tecla en sí. Pero... querés atraerlos, así me entiendo. Y acá con el botón que atrae con Nero o apretás y esquiva. Mika Wong. Sí. Va, esquiva depende el estilo que tengas puesto. Ahora con este estilo, el esquiva. Si pongo el Sword Master, pega así. Con el mismo botón, hace esto. Y acá ya hace otra cosa, ¿ves? Este es para los guantes. No sé qué hará eso, si es un counter o... Es una especie de guardia, pero no sé qué hará. Este para las armas. El Gunslinger es para disparar. Solo para usar las armas. Tiene mucho quilombo de teclas. Hasta que te acostumbres. Una vez que te acostumbras también. Madre mía. Yeah.
Mantenés la S a dos manos también, cambiando las armas. Y faltan armas todavía. I'm not a fan of ruins. Like my city's lively. ¿Hay que ir por acá o por allá? ¿Qué hay acá abajo? Bajo una planta. Hay que ir rompiendo todos los... Three, two, one.
Bichos a mansalva. Otra vez este pesado. Ah, tiene dos espadas. Ah, no, no es el mismo. Se ve interesante. Heraldo de la Horda Demoníaca. Madre mía, el nombre. Joder, que pega este, no quiere. Ah, sí. Up we go, I suppose. Seems like the fastest route. Oh, what's the matter? Well, that's gonna collapse. Yeah.
Se ponen más bravos, ¿eh? Parecen más bichos juntos. Me purre el puré. Bueno, por acá parece que hay que ir. Okay. Nada. Ah, sí. Puntitos, puntitos. El guantelete es mucho mejor para matar a estos bichos. Los mata de dos golpes. Al final la habilidad vamos comprando rápido. Bastante rápido. Técnicas. La velocidad menor, dice. Interesante. Se gasta más despacio. Este, el saltar sobre el enemigo no me hace mucha gracia. 9.000 tenemos, esto vale 50.000. Que nada. Estilos. Ah, podéis subir de nivel los estilos, ¿verdad? Qué loco. Gunslinger. ¿Cuál es el que más usamos? Power Master. ¿Y eso? Mika Wong XD. Este vamos a poner. Este es el que más estoy usando, el que se puede esquivar. O sea, Pablo, puedo poner a Power Master también. O el del guantelete, que es el de abajo. Este de nivel, no sé qué hará bien la subida a nivel, pero no sé. Vamos a ponerle por ahora este que estamos usando más, el que esquiva. Y nos dio nivel 2. Artrick te da más cosas aparentemente. Ni idea. Ahora podemos subir a otro. Puni barra baja 92. Mika, que calladita que estás XD. Vamos a subir a Swordmaster. No, vamos a subir al de los puños. Ya que podemos. Bien, nos quedan 2.700. Y no nos alcanza pa' mierda. 4.000, 4.000. Mika Wong, estoy tranqui. 2.000. ¿Esto para qué es? ¿Este no lo había comprado de la escopeta? Comprado. Listo. Darle. Oh,
Come at me, boy. Es un hijo de puta. Come on, you can do it. Over here. Es una basura, Dante. Tenemos que ir por el segundo round. El primer round nos recagó a palo. Pero hay que volver a ver si lo podemos reventar. Just gonna let me through. Boy, wouldn't that be the day. Puni barra baja 92. Igual yo, jaja. Cacho de spa. Qué denso que es este caballero raro. ¿Es Halloween already? Halloween. That costume looks a little big. I thought you had better taste than that. Ese traje de esparo es un poco grande. How about I take it in a little? Angelo. Puni barra baja 92. Yo estoy comiendo mientras veo el directo XD. No sé por qué, pero no le hago nada. Va si le saca un poco. No mucho, pero le saca. Se rompió la guardia. Eso no me gustó. Joder, ¿y eso?
Ahí está Trish. Ah, es Trish el demonio. Bueno, a Lady la habíamos salvado con Nero, ahora le salvamos a Trish. Mika Wong, yo comí gelatina recién. De las partes de la armadura de que tenía Trish, o sea, lo que era el demonio en sí. Modificó la moto, ¿en serio? ¿Estás bien? He estado mejor. Puni barra baja 92. Yo estoy comiendo un cupcake. Dante, that demon is... Puni barra baja 92. Just rest. Y tomando Dante. Leche fría. Take care of Trish for me. Is left. Yes. And I don't think he can win. What was that demon, V? Where did it come from? Urizen is not a demon. I know that for a fact because I'm from the underworld. My God. What are you then? It doesn't matter. I'm a shadow of my former self who lost everything. I will tell you the story of my birth. Madre mía, las clasificaciones manquísimas. Y ya tenemos la nueva arma. Joder. El tiempo ataque convierte en infierno de daño. La nueva arma. Larga las misiones. Suffering defeat after defeat. That man's body was reaching its limit, breaking down. But he couldn't die yet. The man had a job that must be done. To defeat his twin brother. Yeah, not... Dante. To separate man from devil with the strength of the Yamato. And eventually, the man became a true devil. To hold together my crumbling flesh with what little demonic power I have left, but I'm approaching my limit. In separating and regaining my human soul, I've realized the gravity of the crime I've committed. I've realized how important everything was, everything I've thrown away in my pursuit of power.
Is that why you went to find Dante? Yes. Foolish. I thought that maybe he could change my... Maybe fix. Maybe right my wrong. Tell me. Was this fool before you right? I'm not your mommy, V. You're a big boy. And you need to see this through. Dante's war. Baja 92. Moto futurista. How's that for road rash? La moto. Bueno, a ver. Farda. Caro. Unless you want to die, I suggest you get the hell out of my way. Puni barra baja 92. 20.000 poder porque tan caro es este. Joder, la moto es una cosa de loco, la moto. Como una mierda, pero Yeah.
Nikito barra baja 3262. Saludos. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Uni barra baja 92. Hola Nico. Nikito barra baja 3262. Bien, bien, Pablito. ¿Y tú qué tal? Todo tranquilo, Nicolás. ¿Y Puni? ¿Vas a hacer algo hoy o no? Ya va a ser la hora. Nikito barra baja 3262. Hola, Puni. ¿Cómo le va? Puni barra baja 92. Sí. Puni barra baja 92. A las 6. You wouldn't like mine. Puni barra baja 92. 5 digo. Me faltan 15 minutos, ¿no? ¿Eh? Puni barra baja 92. Sí. Ah, voy a dejarlo acá entonces, así. Vamos a ir a ver tu Puni barra baja 92. Todo bien, Nico, ¿y vos? Bueno, gente, vamos a dejarlo por acá. Vamos a ir al directo de Puni a ver qué onda. ¿Qué pensás jugar, Puni? ¿Vas a hacer el Tomb Raider? Nikito barra baja 3262. Bien, bien, Puni. Puni barra baja 92. Tomb Raider. Bien. Mika Wong. XD. Puni barra baja 92. Me voy a manquear con el Tomb Raider XD. Con el primero, ¿no? Puni barra baja 92. Pero aún no son las 5, vos tranqui. Sí, pero Puni no. Barra baja 92. Sí, con el primero. Esta es misión nueva, Puni. Esto va a tardar media hora o más fácil. Para terminar la misión. Y que si vas a arrancar en 15 minutos, más o menos. Y tengo que ir dejándolo ya. Antes de seguir avanzando en el capítulo que recién empieza. Así es. Así que nada, gente. Vamos a ir dejándolo por acá. Buenísimo está el Devil May Cry hasta ahora, ¿eh? ¿Faltan armas todavía? Baja 92. Es una locura. Bueno, termina la misión, te espero. Es una locura el tema de la moto. Lo dejo por acá, Puni. Si no, se va a hacer tardísimo. Nada, gente. Lo dejaremos por acá. Gracias a todos los que se pasaron por directo. A Micaela y a Puni por estar ahí moderando el chat. Y nada. Esperemos, quizás después que termine Puni, hagamos 7 Days un rato. O si no, mañana. Así que nada más. Dejamos acá con el señor Dante. Joder, qué tipo más. Así que nada más. Gracias y nos veremos más tarde. Chau, chau, gente. Oh, what's the matter? Come here! Come here! Nikito barra baja 3262. Nos vemos, Pablito. Buenas tardes.
I'm bored. Yeah! Hey, come on!